my neck. El público se prestó, los corredores se prestaron. Estamos prácticamente culminando un ciclo de ruta. Quedan algunas competencias más en la provincia. Pero bueno, ya entrando abril, esperando el campeonato argentino. Y bueno, entregándole un evento a los corredores que de verdad lo necesitaban y respondieron al llamado. Bueno, en un lugar donde es muy lindo venir a ver ciclismo. Sí, sí, estamos un poco tomándonos el lugar para nosotros, la verdad, para todos los ciclistas. Nos estamos adueñando un poco del circuito y bueno, me gusta que a veces decisiones que uno toma con la experiencia que tiene, que estar en lo correcto y ir por el buen camino y que respondan los corredores, como antes lo dije, es muy satisfactorio. Bueno, contanos un poquito el trabajo de la agrupación. Bueno, la agrupación, la idea es mantener la Vuelta a la Pampa viva y bueno, generar estos tipos de eventos de un día. Más adelante, este mismo año, tendremos competencias de dos días, de sábado y domingo, con tres etapas, con contrarreloj. Más adelante, esperando la nueva temporada de ruta para culminar con un evento significativo en el transcurso de octubre para poder un poco devolverle a los corredores todo el esfuerzo que realizan. Bueno, no es fácil, es complejo armar competencias de ruta en la provincia de La Pampa. Sí, es complejo, a veces estamos muy en el aire, a veces sabiendo si vamos a tener el apoyo de los corredores, pero bueno, ya estamos un poco confiados, hemos hecho un piso muy importante. Hoy tenemos 100 corredores en un circuito que es chico, tal vez no todos se animan a correr, pero bueno, ya habíamos tenido competencias de ruta en Huatrache, habíamos tenido competencia en autódromo, en la ruta 9, y bueno, hacía falta un poco para los que a veces manejan un poco más, se pueden dar un poco el lujo de ser más técnico, un circuito un poquito más chico y bueno, hoy con 100, más de 100 corredores, no sé bien el número final, pero aseguro que hay más de 100 corredores. Para nosotros es un éxito y bueno, nos da muchísima fuerza para encarar la próxima parte del calendario, que a partir de agosto vamos a estar con actividad seguro. Y así, de esta manera, empezamos a disfrutar la prueba principal que tuvo el ciclismo de ruta, con un escenario ideal para observar cualquier actividad deportiva, en este caso el ciclismo de ruta, con esta cuarta fecha del campeonato, que también visitó otras localidades, como fue en el desafío de la Ruta 9 en la localidad de Toay, y que cerró este calendario de cuatro competencias organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa, junto con la Vuelta Series. Esta agrupación, que junto con la agrupación Ruta 14 organizaron este campeonato. La última fecha tuvo un ganador, que fue Paulino Dalseco, quien fue también el que se quedó con el campeonato del ciclismo de ruta. Un buen marco de público, una buena cantidad de ciclistas, diferentes categorías, y que también la fecha sirvió para brindar un sentido homenaje a Carlos Berg, un histórico del ciclismo de la provincia de La Pampa. We'll be right back.
muy contento. Agradecido con Alejandro Aymar, con Cristian Schaap, que bueno, laburaron un montón y no pudimos llevar la victoria. La verdad que me confundí yo, cometí un error, no escuché la campana de la última vuelta, pero igual me sentía muy fuerte, así que pude embalar y ganar. El segundo creo que entró Alejandro, así que metimos el 1-2. Y esto es muy bueno por el homenaje a Carlos Berg, que a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo. Déjame agradecer a toda mi familia, a los sponsors y a la gente que está armando un equipo ahora acá en La Pampa, que esperemos que salga todo bien. Y que, bueno, nada, que ha demostrado que nos hemos preparado y que estamos a la altura de las circunstancias. Bueno, se los vio trabajando durante los 90 minutos. Sí, sí, porque teníamos las dos cartas, tratar de meter un hombre en la fuga, sí o sí. Y si no, para el sprint, jugarnos conmigo o con Alejandro, con cualquiera de los dos. Pudimos meter primero y segundo, estábamos muy fuertes los dos. Así que muy contentos y nada, siguiendo la enseñanza de Alejandro Aymar y de Juan Jovesi, que saben mucho. Así que esperemos que se puedan armar un buen equipo y correr en todo el país. Bueno, todo se definió acá. Todo se definió acá. Creo que ganamos las dos metas de sprint y el embalaje final. Así que y gané el campeonato, así que estamos muy contentos. Agradecido con Mauricio Müller, que es mi entrenador. Y bueno, y a toda la gente que me sigue, un montón. Una carrera linda, movidita. 40, los tres del nada, se vio que ya a mitad de carrera ya se iba a llegar al sprint final. Miguel, así que bueno, tratar de estar ahí adelante para tener un sprint más o menos limpio. Bueno, hubo algunos movimientos al principio, pero después hubo que trabajar mucho como para controlar el pelotón y tener esa definición que se vio. Sí, sí, se trabajó ahí con los chicos que estábamos corriendo y salió una linda carrera. Bueno, el 1-2 para el equipo. Salió el 1-2, sí, por suerte, todo bien.